Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo Iluminación Definitiva, que consiste en superar los 4 desafíos más la prueba final de la Rueda del Tormento. Realmente los 4 primeros desafíos no tienen ninguna dificultad, lo vais a superar bastante fácil. El único que tiene algo de dificultad, porque hay que hacer de una forma en concreto todos los turnos y ataques para que lo podamos hacer en menos de los movimientos que nos indican, es la prueba final. Por lo tanto, miradlo. Yo lo he hecho justo en 30 movimientos. Sé perfectamente que hay gente que lo ha hecho en menos movimientos, pero bueno, yo os he mostrado cómo lo he hecho yo, porque total me lo he pasado. Pero bueno, que se puede mejorar, porque por ejemplo en mi última prueba final se me ha quedado dormido el luminario en un turno y me ha jodido ya ese turno, porque se han regenerado los monstruos y he hecho ya más movimientos de los que tenía que hacer. Esos son ejemplos, hay que tener suerte. A lo mejor hay veces que, por ejemplo, en la prueba final también me ha pasado que en la primera fase he usado a Rob y a Hendrik, y normalmente si la haces bien esa fase la puedes acabar con estos dos personajes, o por lo menos yo lo podía acabar en 4 turnos. ¿Qué pasa? Que en un turno un enemigo se ha curado, entonces ya te desbarata el turno. Entonces lo que he hecho ha sido reiniciar y volver a grabar. Pues bueno, chicos, ya os digo, es un poco también de suerte, pero sobre todo miraros la prueba final, porque de la forma que lo he hecho yo, lo podréis hacer como mínimo como yo, como mínimo 30 movimientos. Seguramente lo podríais hacer con menos movimientos, de hecho. Pues bueno, chicos, espero que os haya servido el vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Triumph was never in doubt. We'll be right back.
Thank you.
Goodness.